Aprendo en casa. ¿Cómo están? Espero que bien. Y bueno, chicos, último día de la semana, llegó viernes. Y bueno, vamos a agradecer por este nuevo día. ¿Quién, chicos? A Diosito, ¿no? Por agradecerle también por los alimentos que nos da y la salud que tenemos. Y sabemos que Él siempre nos va a bendecir. Por otro lado, también vamos a recordar rápidamente, chicos, los acuerdos para poder trabajar la clase el día de hoy. ¿Cuáles son esos acuerdos, chicos? Primer acuerdo, la asistencia. Decir 10 minutos antes la asistencia para saber que estás conmigo en la clase. Segundo acuerdo, chicos, la atención-concentración. ¿Qué quiere decir? Que si tú estás atento y concentrado, vas a desarrollar de manera correcta todas las interrogantes y dudas que tengas en la clase del día de hoy. El tercer acuerdo, chicos, la participación, que hoy día sí, te voy a pedir algo que ya lo vas a ver en el video. Y yo te pido, chicos, que me envíes un videíto, un audio o una fotito de tus evidencias y tú me lo envías, quiere decir que estás participando en la clase. Y por último, chicos, el cumplimiento de tus trabajos. Tarea que se deja, tarea que se realiza el mismo día. Porque no dejes para mañana lo que debes realizar el día de hoy. Y así estás cumpliendo un valor muy importante, que es la responsabilidad. Y eso te va a hacer una mejor persona cada día. Ya, chicos. ¡Uy! Mis manos, chicos, están limpias. ¿Y las tuyas? Yo sé que sí. Y si no, ya sabes por cuántos segundos te tienes que lavar. Por 20 segundos. Y así evitarás enfermarte, ¿no? Y bien, hay que estar sanitos para poder aprender diariamente. Vamos a empezar entonces, chicos, la clase el día de hoy. Hoy día, chicos, vamos a trabajar el área de comunicación, cuyo tema es... organizamos y presentamos nuestra galería. Los recursos que vamos a necesitar. Si no es una computadora personal, puede ser laptop, tu tablet o un teléfono celular que tenga acceso a internet. Tu ficha, chicos, ¿cómo se organiza una galería del día y la noche? Tu portafolio con tus trabajos bien elaborados y en orden. Tu cuaderno, hoja de reuso, tu tijerita, vas a necesitar tijera, plumones, cinta adhesiva, tus colores y tu lápiz o lapicero para responder las interrogantes que hay aquí en el archivo. Desarrollo de la actividad, chicos. Durante estas 2 semanas tuviste la oportunidad de participar en diversas actividades que te han permitido dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuánto dura el día y la noche en diferentes partes del mundo? ¿Cómo influye el tiempo en la vida de las personas, plantas y animales? ¿Por qué hay que organizar y aprovechar el tiempo en el día y noche para convivir mejor? También has reflexionado sobre la importancia de aprovechar el tiempo en actividades que te permitan seguir aprendiendo e interactuando con tus familiares para lograr una mejor convivencia. Hoy tendrás la oportunidad de organizar y presentar tu galería de día y la noche para compartir los aprendizajes que lograste sobre este tema. Te apoyarás en los trabajos que hiciste. ¿Y que se encuentran dónde? En tu portafolio. Lo harás a través de una exposición. ¿Escuchaste? Una exposición. Por ello, chicos, nuestra meta el día de hoy es organizar y presentar la galería del día y la noche a través de una exposición para compartir los aprendizajes que lograste. Luego lo difundirás con tu familia, tus compañeras y compañeros a través de tu maestra o maestro por los medios que tengas a tu alcance. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Ten a la mano tu portafolio con tus trabajos, especialmente de estas 2 últimas semanas sobre día y la noche. Ubica la ficha
cómo se organiza una galería de día y la noche. ¡Vamos, la ficha, chicos! Lee atentamente ese instructivo. Dice, ¿cómo se organiza una galería de día y la noche? Materiales para la galería. Tu portafolio con los trabajos realizados en estas 2 semanas relacionados al día y la noche. Mira, aquí te estoy mostrando los temas que se ha trabajado para que puedas adjuntar a lo que te están pidiendo para organizar la galería, chicos. Hojas de reuso. Tijeras. Plumones de color de tu preferencia. Para decoración, pues, para hacer la galería y sea más llamativo. Cinta adhesiva. Vamos entonces ahora a organizar la galería. Número 1. Tenga en la mano tu portafolio con los trabajos elaborados sobre el día y la noche de estas 2 últimas semanas. Yo sé que ya lo tienes. Número 2. Selecciona los trabajos sobre el día y la noche que te gustaría compartir con tus familiares, compañeras y compañeros y nuestro maestra o maestro en la galería de día y la noche. Planifica la organización de tu galería. Ten en cuenta los materiales que has elegido compartir en tu galería de día y la noche. ¿Ya? 4. Elabora el título, chicos, de cada uno de los carteles, los trabajos que mostrarás en la galería de día y la noche. Un título por cada cartel, chicos. Y ubiquen tu casa, un lugar donde organizarás tu galería de día y la noche y luego ubique y organiza tus trabajos creativamente. Pide apoyo a tus familiares. A partir de la lectura del instructivo, o sea, de lo que hemos leído, responde. Según el texto, ¿qué debes hacer antes de planificar la organización de tu galería de día y la noche? Mira, acá dice planificar. ¿Qué debes de hacer antes? Bien, ahí vas a colocar que vas a tener a la mano tu portafolio con tus trabajos, ¿no?, elaborados, y vas a seleccionar los trabajos sobre el día y la noche que te gustaría compartir. Y aquí lo vas a escribir. Bien. Siguiente pregunta. Según el texto, ¿qué debes de hacer antes de ubicar y organizar tus trabajos en la galería de día y la noche? ¿Qué debes de hacer antes de ubicar? Mira. Antes, ¿qué debes de hacer? Bien, vas a tener que elaborar el título de cada uno de los carteles. Aquí lo vas a escribir. ¿Para qué se habrá escrito este instructivo? ¿Para qué crees? Bien, para organizar la galería. Aquí lo vas a escribir, ¿ya? Ahora, recuerda, un texto instructivo explica cómo llevar a cabo una actividad, dando instrucciones o recomendaciones, ¿ya? Yo sé que lo vas a hacer bien. Continuamos. Organiza tu galería de día y la noche. Reúne a tu familia y explícale que organizarás una galería. ¡Vamos! Invita a tu mami, a papi, al hermano, al que esté en tu casa, para que así empiecen a organizar una galería y compartir tus aprendizajes sobre el día y la noche mediante una exposición oral, la cual será grabada o firmada para difundirla con tus compañeras y compañeros a través de tu maestro o maestra. ¿Ya? Sabemos muy bien, chicos, que trabajando en familia es más divertido y se aprende más. Coméntales que previamente a tu presentación debes organizar tu galería, luego preparar la presentación. Presentar, debes organizar tu galería y luego presentarla. Bien, prepararla también. Explícale qué necesitarás de su ayuda en este proceso. Vas a necesitar de su ayuda. Sigue paso a paso el instructivo, cómo organizar una galería de día y la noche, lo que acabamos de leer. Pide apoyo a un familiar para ubicar tus trabajos. Una vez que ya tienes organizado tu galería de día y la noche,
estás en condiciones de presentarla. Recuerda el propósito de esta actividad: organizar y presentar tu galería de día y la noche para compartir los aprendizajes que lograste. Esta presentación la realizarás mediante una exposición. La vas a realizar mediante una exposición. Recuerda, exponer, a ver, ¿qué es exponer? Es presentar en forma oral un tema preparado previamente. En la exposición se mencionan aspectos importantes del tema. Tiene tres partes: la introducción, el desarrollo y el cierre. Planifica la presentación de tu galería. A ver, chicos, organiza la presentación de tu galería del día y la noche. Copia la siguiente información en tu cuaderno o hoja de reuso. De ser posible, pide a un familiar que te acompañe en esta actividad. ¿Para qué presentarás tu galería? A ver, ¿qué dirá Lolita aquí? Para compartir los aprendizajes que logré. Eso es lo que Lolita dice. ¿A quiénes la presentarás? A mi familia, mi profesor o profesora. ¿Cómo organizarás tu presentación? Mediante una exposición, ¿no? Muy bien. Organiza tus ideas. Escuchen lo que van a realizar aquí. Para hacer una buena presentación de la galería de día y la noche, debes tener en cuenta el orden de los trabajos que ubicaste en tu galería. A ver, dice: ¿cómo iniciaré la presentación de mi galería de día y la noche? Aquí van a presentar brevemente el tema. Puedo usar expresiones como: el tema que trataré es... A ver, Lolita dice: el tema que trataré el día de hoy es galería del día y la noche con respecto a las actividades que se va a realizar y que no van a tener, ¿no? Ahí vas a continuar tu inicio de tu presentación, pero te doy un alcance para que tú lo puedas iniciar y te puedas ayudar. Siguiente: ¿qué información compartiré durante mi presentación? Aquí, chicos, expone tus ideas sobre el día y la noche en orden y con mucha claridad. Apóyate en las imágenes, dibujos, así como trabajo de tu galería. Por ejemplo, en acuerdos para respetar las actividades del día y la noche, es una información. O experimento del día y la noche, que también lo hemos trabajado. También puedes poner el dibujo del sol y la tierra representando el día y la noche. Es una información que puedes, ¿no?, compartir. Meridiano de Greenwich, los usos horarios. Resumen de la lectura: ¿por qué se produce el día y la noche? ¿Te acuerdas que lo leímos la semana pasada? La tabla de organizo mis actividades para estar bien y vivir feliz. Lo hicimos el lunes. ¿Qué pasó, chicos? Actividades para integrando más. El día y la noche en la vida de las plantas y animales. Podría ser también el texto de recomendación sobre el uso del tiempo o el horario para compartir actividades en familia. ¿No? Interesante. Esta es información que podemos poner en ese espacio, pero cabe mencionar que no te va a alcanzar ahí. Por favor, chicos, copien estos cuadros. Una hojita de reuso en tu cuaderno para que se vea bien presentable. Lo que se quiere es que el trabajo esté bien presentable y ordenado, porque en ese espacio no te va a alcanzar lo que te estoy mencionando. Bien, ¿cómo cerraré mi presentación? Para cerrar tu presentación puedes usar expresiones como: y por último, para terminar, ¿no? Bien, por ejemplo, podría ser: y por último debemos reflexionar sobre la importancia de organizar quizás nuestro tiempo, organizar las actividades que realizamos durante el día y la noche, ¿no? Ahí he puesto para que tú lo culmines, tomando en cuenta sobre este aspecto del día y la noche, ¿correcto? Ya sabes, hacer estos cuadritos en una hoja aparte. Verifica la organización de tus trabajos en relación con las ideas que vas a exponer. Si es necesario, reordénalos.
Pide a un familiar que observe cómo quedó tu galería y que escuche a manera de ensayo tu presentación. A ver, aquí vamos a observar su galería de día y la noche de Lolita. A ver, algunas ideas para que tú tengas y puedas realizar tu cartel grande de tu galería de día y la noche. Puedes poner una imagen central, en este caso Lolita ha puesto el dibujo del sol y la tierra representando el día y la noche. Eso ha puesto ella. De repente tú querrás poner el movimiento de rotación o de repente quizás los animalitos, no lo sé. Eso ya depende de lo que tú desees poner. Puedes poner ahí un título con respecto a acuerdos para respetar las actividades del día y la noche. Mira, o quizás experimento del día y la noche. ¿Te acuerdas del experimento con la linterna? Ahí un título, algo, un breve resumen, algo pequeño. Su imagen, no te olvides, si lo deseas. El título de repente puede ser con relación al meridiano de Greenwich, los usos horarios. O de repente el resumen de la lectura, ahí podrías poner las ideas principales del texto que se dio en un resumen, ¿no? Ahí el resumen, como dice, por qué se produce el día y la noche. Actividades para integrar normas, que es lo que hicimos el lunes que pasó, qué hacemos en el día y qué hacemos en la noche. No te olvides el título, si es que deseas colocarlo. La tabla de organizo mis actividades para estar bien y vivir feliz. El día y la noche en la vida de las plantas y animales. Los animalitos de repente que salen de día, que salen de noche, ¿no? Las plantitas puede ser también. Texto de recomendación sobre el uso del tiempo, lo que hemos realizado hace poquito, chicos. Ahí tenemos cada actividad con su título. Un pequeño resumen, si te ayudas de imágenes sería excelente. El horario para compartir también puedes ponerlo. Actividades en familia, lo que hicimos el día 3, semana 23. Bien. Para tener en cuenta al momento de exponer, expresa tus ideas con claridad, de manera calmada y con volumen adecuado. Apoya tu presentación con imágenes, dibujos y los trabajos de tu galería que faciliten la comprensión. Evita salirte del tema durante tu presentación. Ensaya frente a tu familiar y pídele que te observe atentamente una vez terminado tu presentación. Dile que te comente qué aspectos debes mejorar para hacer una buena presentación. Que te lo diga, si lo hiciste bien, regular o mal. Acuerda con tu familiar cómo filmará o grabará tu presentación. Pónganse de acuerdo. Hora de presentar tu galería de día y la noche. Debes tomar en cuenta. La presentación de tu galería de día y la noche lo realizarás a través de una exposición oral, que puede ser grabada en audio o filmada. Si fuera filmada, que sé que va a ser filmada, pide a un familiar que enfoque las imágenes y trabajos que forman parte de esta, ya que complementarán la información que presentes de manera oral. Cuando expongas, que por favor las imágenes que estás exponiendo apunten a la cámara, que lo enfoque bien la cámara a la imagen de lo que vas a exponer para observar bien el contenido de tu galería de día y la noche. Y por ello, chicos, te voy a invitar a que por mi WhatsApp personal me expongas mediante un videíto tu galería de día y la noche que has organizado, y sé que lo vas a hacer muy bien. Explica paso a paso con claridad y precisión la información sobre el día y la noche como resultado de las actividades en las que participaste durante estas dos últimas semanas. Cierra tu presentación con una reflexión sobre la importancia de organizar adecuadamente las actividades para aprovechar el tiempo, que contribuyan a una mejor convivencia en familia. No, recuerda siempre que el trabajo que hay que realizarlo es en el mismo día, porque no dejes para mañana lo que puedes realizar el mismo día de hoy. Eso puedes presentarlo al terminar tu actividad de exposición de la galería del día y la noche. Ya, eso te puede ayudar también a que tú lo puedas compartir con otras personas para así ellos también tengan mejor centrado los tiempos que deben dedicar a cada actividad, ¿no? Envía un mensaje a tus compañeras y compañeros, sus familias,
anímalos a revisar sus actividades que realicen en el día y la noche. Reflexiona sobre mi presentación. Reflexiona sobre los aprendizajes que lograste desarrollar al participar del proceso de recojo de información, organización y presentación de la galería de día y la noche. Después copia el siguiente cuadro en tu cuaderno o hoja de reuso y escribe tus respuestas. Ahí está. Evalúa la organización y presentación de tu galería de día y la noche. A ver. Al organizar y presentar mi galería de día y la noche, ¿me apoyé en el instructivo para organizar mi galería de día y la noche? Sí. Y si es no, ya lo sabes. Organicé mis ideas para hacer una buena presentación. Igualmente, me expresé de manera calmada y con volumen adecuado. Y así, chicos, vas respondiendo cada interrogante, cada punto con respecto a la organización y presentación de la galería del día y la noche. Bien, si marcaste, escucha, la opción no, escribe dos acciones que pondrás en práctica para mejorar tu aprendizaje. Si has marcado aquí no, dos acciones. Escribe tres aprendizajes que lograste durante estas dos semanas y que consideres importantes. Este punto, chicos, al iniciar nomás, conocimos cómo de repente, qué aprendizaje. Cómo hay animalitos que están despiertos de día y no de noche, o de noche y no de día. Ahí podrías considerar este aspecto. También quizás con relación a los usos horarios, ¿no? Podrías poner lo que aprendiste, o al meridiano de Greenwich, ¿no? Ahí eliges tres aprendizajes y lo escribes en esta parte de aquí. Ya, ahí te estoy dando la idea, el movimiento de rotación, qué haré durante el día, qué haré durante la noche, lo que te mencioné. Y bien, recuerda, chicos, guarda tus trabajos en tu portafolio, bien ordenados, pues te serán de utilidad más adelante. Difunde la presentación de tu galería del día y la noche. Y bien, chicos, hemos terminado la clase el día de hoy. Y bueno, preguntaste, ¿qué has aprendido hoy día, chicos? ¿Has aprendido a qué? A organizar. ¿Qué cosa, chicos? Tu galería de día y la noche. Y solamente organizarlo, también a presentarlo, ¿no? Y después de hacer, organizar y presentar tu galería de día y la noche, ¿qué vas a realizar? Vas a exponerlo en forma clara. Y al organizarlo y presentar tu galería y la noche, ¿de dónde vas a adquirir esos temas de lo que hemos trabajado durante estas dos semanas? Vas a seleccionar los trabajos que más tú quieres compartir con los demás, ¿no? Para así elaborar tu galería de día y la noche. Tome en cuenta los puntos importantes, los criterios para poder organizar bien tu galería de día y la noche. Esos cuadros que te mencioné, en la que cómo iniciarás, qué actividades vas a colocar, cómo cerrarás, porque tiene un inicio, una parte central y un cierre. Entonces eso vas a tener, esos cuadros, hacérmelo aparte en tu cuaderno o hojita de reuso. Ya, chicos, sé que me vas a hacer un buen trabajo. Sé que estas dos semanas han sido muy provechosas para ti y que has aprendido muchas cositas sobre las actividades a realizar durante el día y la noche. Difunde esta galería que vas a elaborar el día de hoy. Y bueno, si tienes cualquier duda, ya sabes, estoy para ayudarte a mi personal. Me despido con muchos besitos, un abrazo a la distancia. Recuerda que tu profesora te va siempre a ayudar. Y muchas gracias por escuchar la clase el día de hoy. Nos vemos, chicos, y que tengan un bonito fin de semana. No te olvides de enviarme tu videíto, tus fotitos de tus trabajos y hazlo de forma ordenada. Nos vemos, bye bye.